Please, grant me death. Undo my shackles. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you.
¿Me escuchas? Ah, pues ponte si quieres, yo qué sé. Espérate, voy a poner. Voy a subirme más volumen. Ahora sí. Joder, tío, muchos caminos, de verdad, Dios mío, me abrumo. Primero a la derecha. Hombre. Acércate al fuego, verás. Otro jefe raro. ¿Qué pasa? No pasa nada. Así que me quemo por alrededor. ¿Qué? Fumas demasiado, ¿eh? Hazme caso. De vez en cuando, en vez de marihuana, un café va bien. Supongo, no sé. Creo que un hueso. Hostia, estos me recuerdan al Bloodborne, en verdad. Mano, cuidado, ¿no? Ahí hay algo. Madre mía, qué grande es esto. Lo sabía. Ay. Dime que hay una hoguera aquí pronto, tío. Es que pega detrás de comer. Wow, me apetece un café, ¿eh? Ah, no, tengo latas. Tengo latas. A ver. Demon Souls. Hola, buenas. ¿Te estás jugando al Demon Soul? ¿Te has puesto de las tofas ya? Joel, pásatelo ya. ¿Sabes quién se ha visto el final? Bueno, los vídeos más importantes del juego. Mi padre. Mi padre. Dice que es la hostia. Hostia. Ya. ¿Pero ya vas con Abby o no? ¿Vas con Abby ya o no? ¿Qué me estás pillando, no? ¡Qué hijo de puta! Vale, corre. ¿Y esa? ¿Pero y eso?
¿La loca esta? La de las manzanas no entra aquí, ¿no? Ah, pues sí. No, no entra. ¡Ah, se ha quedado pillado! ¡Hostia! Vale, sí, sí, entra. Vale, me voy a matar. Me va a matar, creo yo. Encima, si el gilipollas le digo que se agacha y se agacha para el otro lado. Ah, no, no, no me mata. Ya, está muerto. No tengo vida, ¿eh? Problemas. Por aquí tiene que haber una hoguera, ¿no? Que me tire por ahí, ¿no? Ahora voy. Que ha aparecido el típico sitio donde hay una, ¿sabes? Pero es que esto es todo para la derecha. Buah, ya hay un jefe. Es que es... Ya, 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 voy, voy. Pero que digo que esto es... O sea, esto es enorme, porque solo he ido a la derecha. Podía seguir para adelante. No, tío. Se tiran cócteles molotov desde aquí. Bueno, cócteles molotov, bombas. ¡Ah! ¡Hoguera! Es que ese sitio, es que... cantaba mucho. Yo no sé, ya te digo yo que seguro que hay hogueras que en el Dark Souls 2 no vi. O sea, estaban súper ocultas. Lo que sí que tiene este juego es unos graficazos que te cagas, ¿eh? Bueno, es el primero de Play 4 solo, ¿no? O este estaba para la 3. Yo diría que no. Que por eso lo digo. Que yo al venir del 2 veo un salto que te cago. Hija de puta, están aquí esperando. ¡Uy! Se ha bugueado. Vale. Se ha muerto porque se ha bugueado, tío. ¡Hostia! ¿Qué es un NPC? Y le he pegado. Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow. Te he salvado. As you see. Antes. But here we are. A ti te he salvado antes. Counter for the ages. Sí, hay un NPC que se llama Joel, no sé qué. Hear the unkindled make for fine vessels. Con Y. Pero yo, Pero esto no lo entiendo. ¿Pero para qué quiero yo piromancias? Most wise. A chance encounter should not be squandered. Se va a venir al Nexo, ¿no? Bueno, el Nexo, es que no sé cómo se llama aquí. En Demon's Souls el Nexo. ¡Hacha de mano! ¡Hostia! Espérate, que se puede venir, ¿eh? Ah, yo el hacha la utilizaba mucho, ¿eh? En el Dark Souls 2, cuando empecé. Utilizaba el hacha y el garrote. No, es que voy a pasarme el juego con las dos espadas.
Pero es que las tengo mejoradas a nivel 2. No, ya, si tu hermano iba con un cuchillo enorme. Hostia, la vieja de las manzanas está aquí. Espera, espera. ¡Hostia! Joder, pensaba que podía darle. Dale L1, tío, en caída. Vale. Tranquila. No es la paliza que me ha pegado. Ya está. Coño. Este enemigo está guapo, ¿eh? La de las manzanas está chula. El diseño. Coño, es diferente, original. ¿Quién te pega con un cuenco de manzana? ¿Qué son? Estoy encontrando muchas cosas. Ah, guay. Bueno, cada uno tiene sus hobbies, yo creo. Estoy encontrando un montón de cosas ocultas, eh. Estoy yendo lentito. Ya, bueno, lo de sentarte y que te teletransporte hacia otro reino y cosas así, pues no. Lo de hacer gestos que hizo tu hermano el otro día, pues no. Me cago en... Puta. No, que ahora viene Madame. ¿Esta qué hace? ¿Qué cojones? Espérate, contigo no me voy a pelear todavía. Contigo no me peleo todavía, coño. Joder, el puto perro dando culo, tío. No me lo puedo creer. Es que de verdad, tío. Bueno, nada, si quieres llama a tu compañero. Me subo. Sí, rete, vieja. Vieja amarga. Ya la corre. Hostia, qué guapo, que es maga. Vale. ¿En esa puerta de ahí hay un jefe o no? Tiene toda la pinta, tío. Es que lo digo porque estoy sin frascos. ¿Las ascuas para qué servían? Porque no me acuerdo ahora. ¡Si me las tomo! Coño, pues tengo un huevo. Tengo cuatro. Ah, no, no. ¿Dónde están? Ah, tengo seis, para tomarme. La guardo. Ah, yo pensaba que te la subía indefinidamente. Qué chetada, eh. Me cago en todo que vienen dos de las manzanas. Ahora viene con cuchillito la niña, tío. Vale, una muerta. Me ha tirado el cuenco. Mira, esto también. Me ha tirado el cuenco y saca una cuchilla.
Voy a ir a la puerta esa porque no me fío. O sea, tengo nada de vida. Si es un jefe, dejo que me mate y voy a por él. Porque es que por aquí hay más sitios para investigar. Sí, que ya salta. ¿Tú por dónde estás del Demon Soul? Boletaria. El principio de todo. El gran árbol corrompido te espera. Un horno de transposición yace en su vientre. Ah, qué guay. No me dejó nada, ¿no? No. A ver, ¿qué hay aquí? No se abre por este lado. Tócate los huevos. Y no me lo puedes haber dicho. Voy a subir a la hoguera. Hostia, se escucha cuando te están pegando. O cuando tú pegas desde aquí. Por el mando, creo. Mira, pega. Sí. Vale, va rápido. Bueno, estas en verdad, ¿para qué me las voy a cargar? Que les den por culo, ¿eh? Total, para lo mucho que van a hacer. Tío, ¿cómo te puedes quitar tanto por caída? Que me he caído de un metro. Sí, en el Demon Soul nada. No me jodas que me viene la gorda con la otra gorda. Ah, no. No, pero me viene su amigo. ¿Qué? Ya lo sé, pero es que... Me viene esta. ¿Cómo has tragado, chaval? A ver, a las dos de las manzanas estas otra vez. Tiro primero. Yo le elige para la izquierda o para la derecha primero. ¿Por dónde voy? A ver. Que izquierda parece que está cerrado, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy para la derecha entonces? ¡Ay, coño! ¿A la otra? La otra no venía corriendo. ¿Se ha caído? Se ha caído la otra, tío. Voy a ir por la izquierda primero. Ahí hay una puerta. Voy a acabar primero contigo. Hostia, te podría haber atacado por la espalda. Soy gilipollas.
Ya está. Joder, Dios. ¿Cómo se ensañan? Ya está. Joder. Solo ataco con el... con el L1, ¿eh? Como con los perros ataco al R1 porque tarda demasiado. Tarda y me dan, ¿sabes? Calavera seductora. Esto que es como si fuera una piedra, ¿no? Es que la he leído antes y ponía que era para atraer enemigos. Como la, como el guijarro en Bloodborne. Como mal, como que para eso están. En la primera partida, en la primera partida yo intento no usarlo, pero... ¡Hostia, este quién es! Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. Este se va a llevar una hostia, ¿eh? No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You here? Lleva un calendario gigante. Ya está. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Trapes right past the abandoned church. Ya empezamos con las iglesias de no sé qué, tío. You'll face death. Porque siempre hay una iglesia en todos lados, tío. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. No, en Bloodborne no es una iglesia como tal. No, sí. Like the... Go on ahead. Vale, me va a decir lo mismo. Esto tiene toda la pinta de que aquí... ¿Se puede abrir? Sí, puedo abrir. Buah. Jefe. Uy, 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 uy. Uy, ¿se ha subido el ascensor? ¿Pero por qué subes? Coño... ¡Hostia! ¿Y este quién es? Parece una cebolla. Parece una cebolla. Sí. Oh, pardon me. I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. Armadura, en verdad, ¿eh? Para romper la armadura que tiene, joder. Down, you see, and, Well, that doesn't get me anywhere. Pero este tío que quiere... Es que... Este tío que quiere ahora. Este tío que quiere ahora. With a little warming up, eventually. No. I've got to use my head and think. This lift with... Vale, pues antes de resolverlo voy a ir para el otro lado. Todavía no. Si me quedo rayado y no lo entiendo, sí. Pero quiero hacerlo ya, a ver. Voy a ir por la derecha aquí. Pero ¿cómo puedo estar tan mal de vida otra vez, tío? ¡No, ratas! Elis.
Coño, que hacen hasta los mismos movimientos. Pero qué cojones. Mira, el único enemigo que me sé cómo funciona. Hostia, son niebla, ¿no? Estaba mirando el móvil, tío. No puede venir ella. O sea, pueden venir las de... Mira, esta se ha quedado ahí. Vale, a tomar por culo. Has pillado. Ven. No tengo frasco de estos, ¿eh? Esto es una batalla entre ella y yo. Joder, ¿cómo ha tragado polla? ¡Hostia, anillo! Aumenta la resistencia de la hemorragia. Hostia, pues sí. Gracias. Puedo usar todos los anillos que yo quiera, ¿no? Sí, sí, pero de entre los 5 iconos que hay, me refiero que puedo utilizar los que yo quiera. Aumenta PS, absorción de daño con PS bajos, resistencia a la hemorragia y ya está, yo no tengo más. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quieres? ¿No lo llevo? ¿Ah, entonces? Ah, no, que ya tiene. ¡Hostia! ¿Cómo puedo subir? ¡Ay! Invadido por un espíritu, mis huevos. ¿Qué dices? No, huyo. Ah, míralo, rosa. Pero que no tengo vida ni nada, ello, ¿eh? No tengo ni frasco. Voy a pillar. Nada, paso. Que tengo 8000. Me he sentado. Sí. ¡Otra vez! Pero este tío, ¿qué quiere ahora? Pero esto es un NPC del juego, ¿no? Porque esto es un jugador online. Claro, si no tengo PS Plus. Sí, tú ven. Venga, va, vamos a jugar. ¡Que más de parris! Hijo de... Ah, bueno, pues tampoco me ha quitado mucho. O sea, que pringao, ¿no? Tampoco quita tanto. ¿Qué coño se ha echado? Pero, ¿cómo quieren que esquive yo? Es que, ¿cómo? Si es que pegan redonda, hermano. Estate quieto ahí. ¿Dónde está la rata? No me acordaba de ella, me cago en la puta. Claro, sí, él le da la hoguera, me cago en todo. Tengo que volver a por el alma. No me acordaba de que... Claro, me senta en la aldea y se ha vuelto a salir la rata, tío. Antes de que aparezca, va. Corre. Hostia, sí que baja la vida, ¿no?
¿Me tengo que cargar a este pavo obligatoriamente? No, ya no sale. Me ha matado. Ha ganado. No corras, no corras, no corras. ¿Pero dónde estoy yo ahora? Pero si es que esto es enorme. ¿Cómo se tiene que ver el Demon Soul, Dios mío? ¡Coño, el Joker! Hay alguien que se está riendo. ¡Hermano, qué susto! ¡Hija de puta, me ha matado! ¡Coño, si estoy andando y me ha caído del cielo! ¡Me ha caído una bola enorme en el del cielo! Espérate, voy a por la lata. Sí, ¡qué susto, tío! ¿Qué? ¡Tú muelas! ¡Bof! De fresa. Ten envidia, Joel. Lata de fresa, chaval. ¿Qué pasa, tú? ¿Dónde va? ¿Qué está tía? Pero esta tía gilipollas. ¿Se ha matado ya sola? Se ha tirado y se ha muerto. Blanco y en botella. Mírala, ahora sales, ¿no? Ya fui ya. Todavía no he perdido las... Bueno, he perdido las almas, pero fue la última vez y fueron 1000 o así, ¿no? Sí, pero eran 1000. Es lo que me refiero. Perdí esas almas, pero es que era... ¿Sabes tú? Tampoco. Que digo que de momento no he perdido almas. Ha dejado a mí con mi ilusión. Entonces, cada hostia y cada parry o lo que sea suena en el mando. O sea, lo notas en el mando. Qué pasada, ¿no? ¿Tú has pensado lo que puede ser ese mando? Bueno, iba a decir una cosa muy bastante, me voy a caer. ¿Qué? ¿Tú sabes lo...? Es que... ¿Tú sabes qué modo de vibración tiene eso? Imagínatelo. Te pones a jugar, te pones un mango ahí dentro. Golpe que te dan. ¡Brum! Yo no. Qué juegazo, de verdad. Me lo quiero comprar. ¿Qué? Que no cambie de tema, di. Uy, este como ha pillado, ¿no? Parece más fuerte.
¡Ay, coño! Joder, hermano, ¿qué pasa con este juego, tío? Yo veo que son estas cosas, duran mucho. ¿Qué son estas cosas? ¿Esto? ¿Pero cómo duran tanto? Duran mucho, pero pegan como el culo. Esa es la cosa que nunca me da. Nunca me dan y me acaban de hacer un combo que te cagas. Vaya giro de señorita acabo de dar. Ah, vale, pero todos no están vivos. ¿Sabes qué? Yo digo, me voy a morir. ¿Pero movéis o...? Ah, vale. ¡Buah, cofre! Verás. Ah, no, no. No se abre de este lado. ¿Por qué no paro de encontrarme puertas que no puedo abrir, tío? No, no, el primero que me encontré... ¡No! ¡Ay, coño! De verdad, tío, es que... Porque estoy hablando. Si estuviera callado, pues no gritaría. Pues me asusto, ¿qué quieres que haga? Es como ayer cuando no te apagaban el cine, tío. Porque son cambios de cinemática muy raros con sonido. Resina de no sé qué, ¿esto qué es? Aplica el fuego en el arma derecha. ¡Bof! Papel ígneo. Yo tampoco creo que la vaya a utilizar. No la descarto. Vale, he vuelto, por fin. Dios. No, pero en verdad, vaya nivelazos. O sea, está súper todo conectado bien. Es como en Bloodborne. A mí me gusta porque cada zona está conectada con otra por todos los lados. Vale, entonces eso ya está todo despejado. ¿Qué me queda, tío? O sea, he venido por aquí. Ah, mira, por aquí no he ido. ¿Has visto el dragón de rojo y el azul? Qué chulo. ¡Oh! Creo que... Joel, ¿hay dragones? ¡Coño! ¿Con quién? Coño, voy y lo resuelvo. ¿Que me está lanzando piedras? Ah, vale, lo del abedul, es verdad. Pero qué hijo de puta, ¿no? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Que casi la lío!
¿Lo has visto? Pensaba que era un puente. ¡Qué susto! ¿Y por dónde he venido yo? Ah, por aquí. ¿Me he hecho frasco de esto? O sea, ¿me descanso en la hoguera o qué? Total, voy a volver para atrás. Voy a descansar. Qué juegazo los Souls, tío. De momento no he probado ninguno que no me guste, ¿eh? Quiero jugar al 1. Una cosa es sufrir y otra cosa es que te gusta el juego. No lo jugaría si no. Y el 1, te recuerdo que es de Play 3. O sea, eso tiene que estar súper anticuado y todo, ¿eh? Porque es el primero. ¡Ay, coño! ¡Me he atragantado! Otra vez la de las manzanas. ¡Ay, Dios! ¡Que ahora están todos aquí! Nada, vale. A ver, poco a poco, perra. No correr, es... es... que haya espacio. ¡Hostia, una orca! ¡Qué guapo! ¿Puedes jugar con una orca? Sí, la orca de los aldeanos. No, no, orca. Pone orca. Mira, orca de cuatro puntas. Oz es otra cosa, ¿eh? No, pues a veces espabilamos. Te voy a jugar recién en el 4, que no sepa lo que es una O. Y una orca. Ya, excusa. Coño, es que ¿cómo quieres que esquive? Los dos. No, no, nada, pues nada, chica. Que me intentes pegar con lo del fuego es la mayor mierda que tienes. Que se cae, no, no me lo puedo creer. Ah, vale, vale. Se han caído ya como 3 o 4 veces aquí. Tres de las manzanas aquí, cuidado. Ah, hostia, pero no han muerto ahora. Hostia, muchas gracias, Lucio. Se la va a seguir un chaval. ¿Qué digo? ¿Que están no han muerto? Se han caído, pero no han muerto. Sí, pero las de antes sí. Las de antes sí que habían muerto, que se les ha quitado la vida. ¿Cómo? Ah, vale. ¿Cómo se enfada aquí la gente, no? Es que la falange
La falange facililla, hombre. Hijo de puta. O sea, que además estás tirando piedras. O flechas. Bueno. Vale, si yo bajo con el ascensor, ¿qué pasa? ¿Qué sitio, tío? Pues yo voy ahí. Este es el otra vez el tío de hielo, ¿eh? ¿Qué cojones? Sube, 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 sube. ¿Dónde está? Que le dé al ascensor y me vaya corriendo. ¿Para qué? ¿Así? ¿Qué, tonto? ¿Qué cojo? Hijo de puta, este es el que... Hacer las paces. Joven raba blanca. I help anytime. I help anytime. Carlos, te estoy escuchando. No. Pero si estoy todo perdido. No, no, pero no, que no me digáis nada de dónde ir, que yo quiero ir a mi bola, que quiero ir mirándolo todo. Qué pesado con el boom, ¿no? Si yo ya he hecho las paces con este pavo, entonces puedo pasar o no. Vale, vale. Vale, vale. Si no, le pego yo. Me he cagado, que pensaba que le he dado. Me cago. ¿Pero qué arma es esa? ¿Cómo se llama? ¿Eso es un martillo? Hermano, me diga, solo falta que me diga hasta el DNI del martillo. Solo lo ha faltado DNI, código postal. ¿Pero la habéis llegado a matar alguna vez?
Sí, pero el Dark Souls 2 me está pareciendo muy diferente a este, ¿eh? Porque yo iba con mi escudito y ya está. Hijo de puta, que me ha cagado. Pero a mí no me tira las flechas, ¿no? Ah, me está ayudando. Menos mal, por Dios. No me siento solo. Guantes de obrero. Garrote. Hostia, me la juego. Sí, ¿no? Menos mal que me cambiaste lo del salto, ¿eh? Si no, sí que yo no entiendo por qué cambian eso. Como lo de los gestos. Nunca entenderé por qué en Bloodborne hacen gestos solos. Me hace gracia el nombre, tío. ¡Hostia! Que manda un ser entero de armadura. Hostia, qué chulo, ¿no? Sombrero de clérigo, vete a cagar, tío. Qué personajazo, tío. ¿Y qué? Encima con la ropa que me han dado. Esta ropa no la voy a utilizar en todo el juego, me da miedo. Qué personajazo, tío. Está deseándolo ya, ¿eh? ¿Pero por dónde va él ya? ¿Por dónde va él ya? Coño. Sí, sí. Sí. El dios dragón, la pelea contra el dios dragón. Está súper bien hecho, pero la pelea es... Uf. Sí, sí, está... Sí, sí. ¡Una guadaña! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué armas más guapas! Qué chulo, qué armas más guapas hay en este juego. Que ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué lo estoy viendo? Ah, mira, látigo también estaba en el 2. ¿Qué? No.
No lo sé, ¿eh? A mí, por ejemplo, German, me gusta mucho la pelea, pero es un coñazo a veces, ¿eh? Me toca los huevos un huevo. ¿Qué sitio me he dejado yo, Joel? ¿Qué sitio me he dejado yo? No, no, que si me he dejado algún sitio. Sí, está aquí. Aquí, ¿no? No me jodas que el árbol tiene vida, tío. Sí. Voy. ¿Qué, jefe? ¡Hostias! Vale, primero esto. Sí. Vale. Me parece un monstruo que te cagas ahora mismo. Pasada, ¿no? Sí. Ah, vale, estas tienen ramas. Ah, lo bueno es que se va cargando a los demás también, ¿eh? ¿Dónde tenía? En el brazo, me ha dicho tu hermano. Vale, tengo que ir mirándolo. ¡Oh! ¡Qué guapo! Qué guantazo me ha dado ya. ¡Ay! No le veo los huevos. Por muy mal que suene. De hecho, los de atrás. Los que los de atrás me parece que no son, ¿eh? Mierda. Vale, en la. Vale, veo. Creo que veo unos huevos. Ah, pues no. Se va. Vale.
problemas. Que va, la mano es imposible, no le puedo dar. Ya moriré, pero creo que es que no encuentro dónde. Vale, ahora vale. Joder, hostias. Estoy muerto, pero vale. Que estoy muerto, pero que vale, que vale. Ahora he entendido. Es que estoy sin vida. No, no, estoy sin vida y a un toque, literalmente. Mira la vida. ¡Ale! Da igual, Joel, da igual, si muero, muero, da igual, cosa. Quiero intentar pillar en la mano. Es que se mueve como a mitad, me da una as. Ya está. Vale, voy a ir a saco ahora. Joel, una cosa, ¿las almas se quedan arriba o abajo? Vale, vale. No, ¿qué es eso? El coco. Ah, no, no. Pero ¿cómo sabéis que tengo que...? Yo no me he enterado. Yo no me he enterado de que tengo para subirme lo de estos, ¿eh? ¿Qué? ¡Sí! Pues está por la mitad ya. Joel. Joel. Sí, ya estoy, ya estoy. ¿Dónde estaba eso, tío? Ah, pues ya. Ah, amigo. Sí, sí. Es que no, yo no. Pero ¿cómo has sabido que tenía yo eso? Es que yo no me he enterado. Ah. Es que no me he acordado, porque la mayoría de las cosas que cojo, como veo que son o huesos o cosas así, digo, vale, eh. Dile a tu hermano que por favor, ¿cómo me puedo poner la armadura entera? Porque es que peso demasiado. Que peso demasiado. Ya, pero gastarme ahora. Por favor, tío. Vale, pues me la voy a ir yendo. O sea, poniendo. Era la de mercenario, ¿no?
Pero todo de mercenario, o sea, voy full. De esta gente paso. Gente más pesada, eh. Vale, veo las almas, veo las almas. Estaban abajo, yo. Las almas estaban abajo. ¿Bajar la mano? No baja la mano, tío. Nada, voy a morir. Estoy muerto. No baja la mano. Le doy los huevos, se los rompo. No le puedo dar en ningún sitio más aparte de la mano. Y la mano no baja. ¿Pero dónde? Sí, pero... Claro, yo le doy a apuntar y no me los apunta. Yo pensaba que no servía. Yo ya la he jugado. Ha jugado yo. De verdad, tío, qué asco de gente, tío. Por Dios. Tú dirías, ¿quién crees que se va a pasar el Demon Soul primero? ¿Quién se va a pasar el Demon Soul primero? Joel, a jugar. Que si ha jugado, ha jugado. Yo creo que está siendo un poco egoísta, ¿eh?
mierda que está la gente, tío. La puta, de verdad, tío. Wow, tío. Joder, y me faltan 3 metros para verlo, tío. Es que, oh, de verdad que asco de gente, tío. Vale, o sea, tú dices que hay... Vale, sí, es verdad, en el cuerpo hay... Vale, encontra una. Aquí está la otra. ¿Por qué no le doy? Es que me cago en el juego. Hay, a veces no le doy, otra sí, no entiendo. No entiendo. Lo he cargado. El horno alude. Qué juegazo. Quiero este juego yo. Quiero este juego, ¿vale? No te voy a devolver. ¡Hostia! Reza al altar. Ah, oh, por fin mi vida. Grillete de vértebras. Pero si no tengo. ¿Ah? ¿Ahora dónde se supone que tengo que ir? Sí, ¿ves? Ahora es justamente donde no sé dónde tengo que ir. Tengo que darle el horno al Ude, pero ¿dónde está el Ude? En otro lado de la izquierda, vale, aquí. All that unkindled, and a seeker of lords. I am Radliff of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the lord of Sunder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Oh, belike it is a transfusing kiln. Pero ese, a ver, está, el juego está guay, pero 45 horas. ¿Cuánto tardas en pasártelo? ¿Cuánto tardas en pasártelo? In transposing the twisted soul, its true power
20-30 horas. Hombre, piensa que hay jefes que no me voy a... O sea, seguramente haya jefes no me voy a encontrar. ¡Un anillo gratis! ¿Alma de Bort? Bien. Sí. Treat the firekeep she is. Pero con este pavo, o sea, ¿quieres que hable con este pavo y lo intercambio o algo? Ajá, sí. Estoy aquí en el menú. Sí. Sí. Me la compro, vale. ¿Qué más? Vale. O sea, me chupo el alma entonces. Vale. Entonces, todas las almas de los jefes que me vaya cargando, me las guardo. Vale. Sí, ya, es que es lo que estaba pensando, pero ¿cómo se hace eso, tío? Sí, ya está. Ah, vale, en objetos, vale, aquí inventario. Aquí, vale. Es que en el Bloodborne también pasa eso, tío. Hostia, 24.000, ¿eh? ¿Falta mucho para el siguiente jefe o no? ¿Falta mucho para el siguiente jefe o no? Welcome home, speak that. Very well. Then take nourishment. Espérate, para la... No sé si lo escucho, Joel. O sea, yo puedo... La espada del asesino la puedo llevar con 18 de destreza. No hace falta que suba la fuerza. Vale. Y lo que pueda resistencia porque estoy sufriendo que te cagan, ¿no? Vale. Eran 18 de destreza y yo tengo... Vale, 2 puntos. Y todo lo demás en resistencia.
2 de destreza. Así. Vale. No, sí, sí, eso ya lo sé. ¿Ya puedo llevar la armadura o no? Ah, piensa que tengo que llevarla con la espada grande, ¿eh? ¡Puta! ¡Qué cara, tío! Uy, pero esta espada es muy corta, o sea, es muy lenta, ¿no? La pava esta, Joel, ¿hablo con ella de algo o paso? Sí. Sí. Es que tiene aquí una armadura. Y con el herrero. Ah, bueno, sí, para subirme. Ah, pero estaba subiendo las espadas. Sí, como en el 2, sí. Entonces, ¿dónde voy? Del ascenso. ¿Quiere que...? O sea, mientras el ascensor está bajando, yo me tiro por la mitad. Ah, cuando está subiendo, vale. Me han liado. Vamos a probar la nueva espada. Señores, mira lo que tengo. Qué fuerte, tío. Hacen los mismos movimientos que en el Bloodborne. Tengo 6 frascos de estos. Que me subió. Sí. ¿Qué susto? ¡Oh, Dios! ¡Qué susto!
No, seré gilipollas. No, me he caído. Es diferente. ¡Wow! ¿Cómo me ventilo a esto con esta espada? Esta espada para estos pavos es la hostia. ¿Y con el que hay abajo qué hago? ¿En medio? ¿Joel, en medio? ¿En medio, pero para qué lado? Vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, vale. ¡No! ¡Seré gilipollas! Puto ascensor de mierda, qué asco. ¿Cómo te trata, eh? Te ha dicho la palabra con la I. Que me caigo. Pero, ¿y cómo cojones sabéis vosotros que aquí hay un sitio? Disappear like that, you have me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days, I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. Pero qué bestia, ¿de qué bestia está hablando? Twice before you go down that road. ¿De qué bestia está hablando? ¿Enfrente de dónde? Yo no veo nada. I could try talking some sense into. No, I've got. Ah, coño. Hostias. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Yo estaba mirando arriba y digo, ¿qué dije, tío? Pero ese tiene pinta de ser rápido, ¿eh? You should have waited. Well, it's too late now. I, Sigurd of the Knights of Katarina, fight by your side. ¿Cómo? ¡Ah, que me ayuda! Hostia, me ha dejado fino. Vale, me lo he cargado. ¡Ay! Casi lo matan. That was quite a performance. Está. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. Se sienta como si estuviera en su casa, ¿sabes? For the moment, we have a toast to make. Sí, sí. Siegbrau. Your valor, my sword, and our victory together.
Long may the sun shine. Ay, que el sol brille. Brindar. ¿Quieres ayuda? No, no, tío, no pasa nada. Gracias. Estoy jugándolo por primera vez. Ya me están ayudando encima de esto. Sí. Si estaba brindando con él. Me ha dado lo de brindar y ya está, ¿no? O sea, no tengo que hablar más con él. Vale, voy. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do really after a nice toast. Ahora sí. Vaya gallo, ¿eh? Mira, a dormir. Un garrote grande. Vale. Que son las 6, Dios mío, se me pasa el tiempo volando. Mierda. Vale, me muero. Me han cerrado. Putos perros, que son más rápidos ahora que yo. ¡Hostias! Vaya guantazo me ha dado, tío. ¿De qué te ríes, Joel, tío? Me estoy poniendo nervioso. Vale, muerto. Es que estaba... Me he quedado sin frascos de luchar contra el demonio ese. Que me había quedado sin frascos de luchar contra el demonio ese. Oh, joder, tío, otra vez he perdido la ascua. Tampoco es tanto.
La Claymore no paraba de decir el Juan que estaba bien, pero en verdad. Yo. Ah. Joel, mira qué cara. Ah. ¿Qué cara tiene este personaje? ¡Oh, mierda! Me salga. No volverá a aparecer el demonio, ¿no? Vale, vale, vale. Que me suena a mí, None. Ah, sí. Sí, sí, sí. De verdad, qué asco de pavas, tío. Cuando están juntas, no veas. ¿El qué? Ah, ¿me lo dice a mí? ¿El qué, el qué? Sí, sí, sí. Sí. ¡Mira, reducir el peso! Y aumenta el ataque. ¡Qué anillo más bueno! ¡Anillo de Flynn! Ah, vale, entonces no. ¿Me lo pongo o no? Puta. Sí, tengo un espacio. Puedo esquivar, ¿no? Sí. Chaleco de mirra. Que me he encontrado una armadura nueva de mirra, no sé qué. Pero estas armaduras son para hechiceros, ¿no? O sea, son para magos. Mira, otro anillo. No sé. Anillo de Clothani. O sea, Cloranfi. Aumenta la velocidad de recuperación de energía. Este me lo pongo antes que el otro. Este está el huevo de ese TikTok, tío.
No para de salir. El que ha puesto tu hermana a cenar. El de Awes, donde tu ma se ma wow. Ah, mira dónde estoy. ¿Y para qué querías que me que matara al demonio? ¿Para conseguir los gestos? Vale, ya está. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque estoy aquí. ¿Y dónde voy? O sea, vuelvo, pero ¿para dónde voy? Me ha tirado. Se me había tirado las gilipollas estas. Gran martillo de madera, hostia, qué chulo. ¿Dónde estaba la hoguera? Bueno, da igual, todo por aquí. ¿Dónde voy yo ahora, tío? Voy a volver al santuario. Welcome home, speak then. Very well, then take notes. Farewell, Ashen. ¿Dónde tengo que ir, tío? Oh, good. The firekeeper must. What do you really know about these lords of Cinder? These. So let's take Aldrich for one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the If. ¿A dónde tengo que ir? Que estoy en el santuario.
Qué gigante el árbol. Sí. Ah, donde estaba el pavo ese que era imposible, ¿no? Guau, pero es que ahora soy mucho más lento, ¿eh? O sea, si antes ya, ya no podía, joder. Lo he escuchado. Qué fuerte me parece ello, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Y a tu hermana seguro que tampoco. ¿Se ha pasado ya la... coño, qué hostia? ¿Se ha pasado ya la Astro Bot? Pon el de... el de un... ¡depredador! Pon el de un depredador, Joel. Tú pon un depredador en YouTube. Y pon ese. ¡No me chilles! ¿No has escuchado el depredador, Joel? Hostia, ¿cómo está? Vale, mierda, putas. Putas. ¡Qué vasto, hermano! ¡Qué miedo de hombre, tío! ¡Qué miedo de hombre, tío! ¿A mí? No, pero si lo escucha de puta madre. Yo no te he dejado solo. Que de verdad, tío. Muñeco, ¿tú no sabes que tu nombre, tu personaje tiene nombre? No. Aquí no. Pero qué nombre le has puesto, es verdad. ¿Cómo te lo has creado? ¿Mm? Ah, es una tía. Sí.
sí. De verdad, tío, qué pesado el pavo este. ¡Me cago en la puta! Ah, tío, a un toque, tío. A su normal de hielo. ¿Otra? De pavo, tío. Joel, si mata a este tío no vuelve a salir, ¿no? Sí, me suena. No, me parece que no. Tío, de verdad, qué asco de pavo, por favor. ¡Muérete! Menos mal. Espada recta de Itrib. Me ha dado la espada de hielo. Vale, zona nueva. Camino de los sacrificios. Me ha matado dos veces, ¿eh? Ya. Pero porque se mueve muy... Cojones. Porque se mueve muy rápido.
Joel, piedra de confesión, ¿qué es? Vale. Ya que... Qué asco de bichos, ¿no? Qué asco de bichos hay aquí, ¿eh? Me han matado, me han matado. No, las gárgolas no, los mini bichos que hay aquí. Le salen alas y te empiezan a atacar. ¿Cómo me matan estos, tío? Ah, no soy el único, ¿eh? Pues lo mismo que me ha caído en una gorda. Te ha pasado exactamente lo mismo que a mí. O sea, no te quejes. ¡Hostias! ¿Y esta pava? Joel, hay una pava con un pedazo de cuchillo que te cagas. ¿Qué
hay una pava con un pedazo de cuchillo que te cagas. Dile a tu hermano que me acaban de dar el cuchillo carnicero. Sí, lo tengo ahora. Pone cuchillo carnicero. Vale, vale, vale. Muérete, tío. Pesado. Mira, me caigo y me río. Bueno, más. Hostia, hoguera. Joel, hay dos caballeros aquí. Hay dos NPCs. Oh, hello. How do you do? Sí, pero dos caballeros.
unkindled like you. This is Horace, a friend and travelling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We're well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh, yeah, he's not very talkative. But don't think ill of him. He is an upstanding... Without his help, I would have cursed this onerous duty long. We are well along the road of sacrifices. Beyond the... We make the next... May the... Me han dado el juramento de centinelas azules. Joel, ¿qué me pongo? ¿El juramento de centinelas azules o el de Sendo Azul? Voy a quedarme aquí un momento que hace una cosa. Joel, ¿sabes quién más la va a seguir? ¿Y si sabes quién más la va a seguir? La Sabrina. No, en Instagram.
A ver. Yo no estoy chillando, me está poniendo yo en un vídeo de un pavo chillando, porque lo están matando, y creo que es el Dark Souls o algo. ¿Qué juego es? Mira, ponte los auriculares tú. Ya verás. Siéntate. Vale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. De verdad, tío. Thank you.
Muérete, muérete, pone. ¡Hostia puta! No me lo puedo creer, tío. ¿Qué cojones? Joel, hay un cangrejo enorme en un lado. Ya, tío, pesado. No, me estoy cargando a los de los troncos. No me lo puedo creer. Nada, tío, por coger las cosas. Es que de verdad, tío. ¡Oh! Altísimo, tío. ¿Qué montaña? ¿Pero qué juego es? ¿Qué juego es? Sí. Sí. Hostia, Joel, pero con el cangrejo que hay que hacer. Pero no me lo puedo cargar. No me deja, tío. Pero si ese no se puede, no me lo puedo cargar. Se va. Se va, no puedo.
Bueno, no me puedo cargar yo a este. La espalda, pero un montón, Me ha sonado muy bien, ¿eh? Entonces del cangrejo huyo. Pero es que viene a por mí, tío. Si es que no puedo. Porque ahora hay otro que igual es normal que él. Vale. O sea, que pavo más que normal, ¿no? Uno que va con una cruz en la espalda. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío. Es que me ha dejado encerrado. Joder, uff. Joel, hay dos caminos en el esta. En el lago, a la, de la derecha y la izquierda. ¿Para dónde voy primero? Vale, estoy a la derecha. ¿Pero y este pavo? ¿Y este pavo con escudo? Tú, tío, pero esta zona es chunguísima. Entre el cangrejo y el pavo este. Ya está, derecha he ido. Claro. Me estoy enfrentando ahora mismo con un pavo que tiene un pedazo de espadón y un escudo. Y tiene el casco como si fuera un... Tiene el casco como si fuera un ciervo. No me puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que me acabo de pasar, tío. No me lo puedo creer, tío. Me ha matado cuando le quedaba otro toque, tío. No me lo puedo creer, tío. Qué gente más pesada, ¿no? Pero tú cómo tienes tan... O sea, ¿cómo vas tan rápido?
En menos de 20 minutos te has cargado dos jefes. Mira, me mata, te juro que como me mate este. Que... No me lo puedo creer. No me estoy creyendo lo que me está pasando, tío. No me lo puedo creer, tío. Pero tío, no me lo puedo creer, es que... Más vale que cuando te... ¡No me... ¡Otra vez! No me lo estoy creyendo, tío. Esto ya es increíble. ¡Me ha vuelto a pasar lo mismo otra vez! ¡Tres veces! ¿El qué? Ahí... Joel, me estoy enfrentando contra el caballero ese. Golo... No me estás entendiendo. No. Tiene la espada recta. Uno que tiene el casco de un ciervo. Sí, sí. No me lo puedo creer, por favor. Es que entre las cruces y este... Los tíos de lo de las cruces... Es que esto es ilegal, tío. No me lo puedo creer, tío. Por favor. No, 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 no. Dejarme tranquilo. Por favor. Ay, de verdad, los de las cruces, tío. ¡Qué asco! Y ahora veneno, pero por Dios. Que tengo veneno en el cuerpo. No, los cangrejos pequeños. Porque me estoy enfrentando con los de las cruces y no paro de esquivar y me estoy comiendo todo. No me lo puedo creer, no, no me lo estoy creyendo, tío. Me ha vuelto a matar, tío. Pero este tío, ¿quién es? Pero... Es que no sé si sabe quién es. Pero ese cuando yo lo mato, no... O sea, sigue vivo. Oh.
Que, a ver, hay un tío en el pantano, hay como un caballero que tiene en la cabeza una un casco de... como si fuera un ciervo. Vale. Cada vez que llego para allá, cada vez que llego para allá, o son los de los troncos dando los huevos, o los pavos que tienen una cruz en la espalda. Vale. Ni con los de las cruces. Vale, vale. Y del cangrejo grande paso, ¿no? Vale. Vale. Qué bonito. Me estoy pegando con él, ¿eh? No me ha tocado de momento. Y lleva más de la mitad de la vida. Dos. Hijo de puta, me iba a volver a hacer lo mismo de antes, tío. ¡Muerto! Uf. Me lo he cargado. Sí, pero no me ha dado nada, ¿eh? Me acaba de dar la misma armadura. O sea, he encontrado un sitio que me ha dado la misma armadura que tengo desde el principio del juego, tío. Y las mismas espadas. ¿Carbón de farrón? ¿Qué coño es eso? Vale. Hay un tío en una celda que no habla con él. Ah, no, un tío, sí, mi huevo es un tío. Bueno, no sé si es NPC, ¿eh? Ah, no se abre. Buah, tengo que dar toda la vuelta, tío. Hostia. ¡Oh, que voy más lento! Se ha quedado. Joel, creo que se ha quedado el cangrejo bugueado. Se ha quedado en un árbol y no puede salir. No, sí, ahora se puede salir. Ha salido, ha salido, ha salido. Ah, que hay dos cangrejos. Qué guay. Hay dos. Y ahora hay otro caballero. Pero ¿y esto, tío? Un caballero con un garrote y un escudo, ¿quién es? Ah, no, espera, que viene con su hermano. Tío, los dos a la... No, por favor.
nada, tío. No me dejan hacer nada, tío. Encima me pegan y me stunean, tío. No me lo puedo creer, tío. Hostia, hostia, qué cabrío estoy pillando. ¿Puede venir uno solo? Nada, tío. Coño, me caigo. Manda otra armadura. Nada, es que vienen los dos, tío. Pesado, la virgen, tío. Que encima tienen la vida muy, muy, muy grande, tío. Bienvenido de vuelta. Lo de las gárgolas no lo era, ¿eh? Ya, pero... encima tienen agilidad, es que no me lo puedo creer. Que me mata. No, de momento no. Vale, me he cargado uno. Me falta uno, pero estoy a dos toques. Dime que no vuelven a aparecer. Vale, pues uno muerto, vale. Ya puedo morir, tranquilo. Vale. Sí. Me ha matado, tío. Me cago en la puta. Al menos me he cargado uno. Y me he cargado al caballero negro. Pero ya limpié esa zona. Donde estaba el caballero negro, toda esa zona está limpia. Lo que pasa es que no puedo abrir la celda. Estoy yendo para la izquierda, que están esos dos. O sea, no están juntos. El chaval... ¿qué? Yo tengo que ir a por las almas, tío. No sé cuántas almas llevaba, ¿eh? No, tío, el cangrejo no, ahora no. No, tío, de verdad, por favor. Sé que estoy huyendo, pero me da igual. ¡25.000 almas! No. Este muere. Este muere. ¿A mí? No, yo no. Si le queda nada a este. Si el del garrote... no me jodas que se cura. Se cura, qué hijo de...
Intenta. Venga, cúrate otra vez, ¿no? Vale. Exilio. Hueso de regreso. Hostia, vale. Ya sé qué zona es esta. Vale, tiene que haber una entrada por aquí. Hoguera. Oh. Vale. Sunless realms, duties we each bear, but one I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Welcome, house. Very well, then to take note. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Veinte. Veinte. Vale. Ya la tengo que hablar contigo. Ah, it's good, wasn't it? No puedo. Oh, my. Used to forge the weapons of Farron's Abyss. What a fine prize. Now I'll be equipped to embrace the gods, hey? Vale. Pretty, be careful. A volver. Torreón de Farreón. ¿De Farreón qué digo? Torreón de Farrón. Tengo que ir más para la izquierda, me parece. Bueno, derecha ahora. Antes de entrar aquí. Mira, aquí hay cosas. Pero se va por otro lado. Vale. Los guerreros descansan más adelante. Gema de cristal.
Vale. Y por aquí se puede ir al otro sitio. Míralo. Escudo de halcón dorado. Es que los escudos aquí... Vale. Me han dado escudo de halcón dorado. Hola. ¿Es bueno llevarlo o qué? Vale. 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 Te va a ganar, eh. Que te va a ganar. Pero pues, ¿dónde te vas a quedar tú? Hombre, yo voy a seguir jugando, eh. Mira. Hasta luego. Voy a quitar los cascos también yo.
Welcome home, Ash. Wasn't he?